mi querido hermano, hermana, que van a hacer este rosario de la abundancia. Hay que apropiarnos de esas promesas, porque el mismo Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia. Cuando nosotros llevamos vida abundante, mi querido hermano, hermana, seremos felices, todo nos saldrá bien. El Señor no quiere vernos demasiado en escasez, que tengamos que renegar de Él, no. Él quiere mostrar su gloria. Por eso este rosario va a ser maravilloso, porque todo va a cambiar a tu favor. Ojalá durante 21 días no paremos de hacer este rosario para que llegue toda clase de bendiciones sobre ti y tu familia. Rosario de la abundancia para vivir en prosperidad, éxito y felicidad. Primer misterio: la sabiduría, fuente de abundancia. Con la sabiduría me vinieron abundancia de bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Sabiduría 7:11. Vamos en este primer misterio a suplicarle a Dios para que derrame sobre ti esa sabiduría que promete en su palabra, y así puedas recibir abundancia de bienes espirituales y materiales. Entrega tu necesidad más grande. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices: Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio: Dios nos da
mucho más abundante de lo que pedimos. Y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. En este segundo misterio dice la promesa que nos dará mucho más de lo que pedimos, hasta que sobreabunde. Por eso, hermano, te invito para que crea en esta promesa y allí donde hay escasez, pídele al Señor que llegue a tu necesidad, para que sobreabunde toda clase de bendiciones. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Dios quiere darnos todo en abundancia. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Segunda de Corintios 9:8. En este tercer misterio, la promesa es grande cuando dice que quiere darnos toda clase de bendiciones en abundancia hasta que sobre. Eso va a ser el Señor en tu vida. Sobreabundará toda clase de bienes espirituales y materiales. Así que crea y verás la gloria de Dios. Sigamos reclamando esas promesas. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad,
paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Dios promete abrir las ventanas de los cielos para derramar abundantes bendiciones. Os abriré las ventanas del cielo para derramar sobre vosotros toda bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. En este cuarto misterio, la promesa es maravillosa cuando dice que abrirá las ventanas de los cielos. ¡Qué hermoso! El mismo Dios envía abundancia sobre nosotros porque Él no quiere que nosotros vivamos en escasez. Y dice la promesa que hasta que sobreabunde. Por eso, levanta tus manos para que caiga el cielo sobre ti, la abundancia, todo lo que tú necesites, lo que te falte, conforme a las riquezas en gloria, llegará toda clase de bendiciones. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde.
tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Jesús quiere que vivamos en abundancia. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10. En este quinto misterio, el Señor quiere que nosotros tengamos esa convicción de que Él vino, Él mismo lo dijo, para que tengamos vida, pero vida en abundancia. Si en este instante tú sientes que te faltan muchas cosas, visualice a Jesús, que está a manos llenas para desatar sobre ti esas bendiciones. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor, he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Tú dices, Señor,
he aquí, les daré abundancia, seguridad, paz y prosperidad. Abre las ventanas de los cielos para derramar sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para traer la abundancia a nuestra vida. Abundancia de bienes espirituales y materiales. Te recomiendo hacer esta oración mínimo 40 días para vencer todos los obstáculos que impiden nuestra prosperidad. Digamos, Señor Jesús, tú mismo dijiste que eres el Señor de la abundancia. Hoy quiero, Jesús amado, que hagas de mí una persona nueva, alegre, feliz. Que se vaya de mí la tristeza, la angustia, la ruina. Deseo que tú mismo, Jesús amado, traigas sobre mí todo lo necesario para llevar una vida sin tantas preocupaciones. Hermano, hermana, aprovecha esta oportunidad para que abandones todo. Hermanos del Señor, esta oración, si la haces con fe, vas a venir sobre ti la abundancia de bienes espirituales y materiales, lo que tú necesitas. Por eso te invito, mi querido hermano, hermana, para que todo lo dejes a través de esta oración en manos del poderoso, del grande. Entrégalo todo. Tu palabra dice, Señor, que el deseo de Dios es darnos todas las cosas en abundancia y que no nos falte lo necesario. Por lo contrario, antes que nos sobre. Bendito Jesús, esa es la vida que quiero y que tú me vas a dar. Hoy acepto esa promesa para mi vida. Padre Santo, envía el Espíritu Santo para que me llene de toda la sabiduría que necesito y así
sea colmado, colmada de bienes espirituales y materiales. De acuerdo a la promesa de sabiduría 7:11 que dice: con la sabiduría vinieron sobre mí todos los bienes y riquezas incalculables. Gracias, Señor, porque tú me das toda la sabiduría para salir adelante en todos los momentos de adversidad. Dice tu palabra que tú puedes darnos a nosotros muchísimo más abundante. Cualquier cosa que te pidamos. Ahora, Señor, abro mis manos y elevo mis ojos hacia ti para ver abrir las compuertas del cielo y caer sobre mí las gracias y bendiciones anheladas hasta que sobreabunde, porque es el tiempo de mi bendición, bendito Señor. Tú lo dices ahí en Ezequiel 34:26. Los bendeciré. Enviaré lluvia de bendiciones en el tiempo oportuno. Señor, este es mi tiempo. Por eso extiendo mis brazos y abro mis manos para que caigan sobre mí esas riquezas del cielo. Sí, Padre Santo, tú eres el gran proveedor. Te contemplo en este instante, enviándome desde lo alto lo que necesito. Tú lo sabes, Señor. Tú más que nadie sabes qué me está haciendo falta. Mírame con esa mirada penetrante, compasiva, generosa. Gracias, Señor, gracias. Ahora, mi querido hermano, hermana, abraza todas esas bendiciones y sigue alabando al Señor. Mira mi corazón lleno de angustia, dolor, preocupaciones por la situación que estoy atravesando. Pero tú, Señor, invade mi corazón de paz. Por eso inclino mi cabeza para que tú levante tu mano y me bendigas. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre.
querido hermano, hermana que están haciendo el rosario de la abundancia. Qué maravilla saber que el mismo Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia. Y a veces nos encontramos en una situación contraria, derrotados, desanimados, sin saber qué hacer. El Señor Jesucristo dijo estas palabras ahí en Marcos 10. Es imposible para los hombres. Hermano, ¿puedes creer que esa situación que está atravesando es imposible resolverla? Pero mire lo que termina diciendo el Señor Jesús: no para Dios. Dios lo puede todo. ¡Oh, qué maravilla! Creamos en las promesas de Dios y veremos su gloria. Hoy en el comentario quiero pedirte, hermano, hermana, que coloques esta frasecita, si puedes, ¿no? Gracias, Señor, porque sé que tú lo puedes todo y voy a salir victorioso de este problema que tengo. Ahora, comparta esta bendición, este video, con muchas personas para que sean el mundo entero haciendo este rosario de la abundancia y así lleguen toda clase de bendiciones sobre cada una de las familias. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp +57 321 972 1833 o al correo fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. No se te olvide ahí en la mano izquierda dar un me gusta hasta que quede azul, hacen el clip. Y si no se han suscrito, hacerlo. Y dar un toque a la campanita para que cada vez llegue la alerta cuando subimos tantos videos hermosos que tiene este canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Para cualquier momento, cualquier situación, ahí tú encuentras la oración o la reflexión, la música, lo que tú quieras. Busque en nuestro canal las oraciones de la mañana, de la noche, bueno, muchos rosarios más. Ojalá hagan este rosario mínimo 21 días para que cada día llegue la vida, pero la vida en abundancia, como lo promete el Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Les habló Consuelo Cuesta desde Bogotá, Colombia. Yeah.